Bienvenidos nuevamente al programa de divulgación de la ciencia. Es un gusto ahora que nos acompaña una persona muy querida, la que admiro, la doctora Elsa Muñiz. Bienvenida, doctora Elsa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ceci. Bien, también muy contenta de recibir tu invitación y que podamos platicar en este espacio. Sí, te trajimos desde Cuernavaca porque estás de sabático. Así es. Gozando de un buen periodo para producir, porque produces muchísimo de tu investigación. Y quisimos invitarte porque este tema de las corporalidades pareciera que todo mundo entiende que nuestro cuerpo es nuestro, pero en realidad a veces como que creemos que es nuestro, pero nos modificamos, nos incomodamos o nos conformamos, pero mucho de acuerdo a lo que dice la gente, a lo que es nuestra cultura, al sector al que pertenecemos. Y tú has estado investigando desde hace mucho tiempo sobre el cuerpo. ¿Qué es esto de las corporalidades? Ah, perdón. Primero tengo que decir quién es la doctora Elsa Muñiz. Bueno, voy a permitir una pequeñísima semblanza. Elsa Ernestina Muñiz García es investigadora del Departamento de Política y Cultura del área Mujer, Identidad y Poder. Es profesora de la Maestría en Estudios de la Mujer y del Doctorado en Estudios Feministas de la UAM, mismo que impulsaste cuando estabas coordinando la maestría hace poco tiempo. Es doctora en antropología, maestra en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, es especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, representante desde 2015 del Comité Técnico Académico de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, auspiciada por el CONACYT. Pues bienvenida y cuéntanos, querida doctora Elsa, ¿qué significa esto de las corporalidades? Bueno, mira, tú decías al principio algo muy importante. Todos y todas, todos pensamos que el cuerpo es nuestro, nos pertenece, que tenemos un cuerpo. Pero esta idea que ha sido, pues, una idea que se generó en la modernidad, ¿no? Allá, digamos, siglo XVIII, ¿no? Y digamos que los filósofos y los religiosos de aquella época, pues, profundizaron en esta idea. Pero, ¿qué es el cuerpo sino un proceso de individuación? O sea, nos somos individuos con un cuerpo, que tenemos un cuerpo. Esto nos hace diferentes a las comunidades premodernas, por llamarlas así de una manera. Estas comunidades que ahora encontramos en México, por supuesto, en África, en otros países donde todavía la modernidad no acaba de ingresar a pesar del tiempo, ¿no? Entonces, estos grupos conciben el cuerpo de una manera distinta a nosotros, en sociedades modernas, occidentales, capitalistas, ¿no? Entonces, para estas comunidades, el cuerpo es parte del cosmos, es decir, los sujetos, los hombres, las mujeres, los niños, son parte de ese cosmos. No es que estemos
admirando al cosmos, que el cosmos nosotros los cognoscentes occidentales lo conozcamos, sino que entre ellos es una parte, formamos parte de eso. La modernidad nos trajo toda esta idea de disociación, digo yo, de los individuos. O sea, esta disociación está separando el cuerpo de la mente. Y esta es nuestra idea todavía predominante. Entonces, ya para mediados del siglo XX, digamos que autores como Husserl, como Merleau-Ponty, o sea, desde una postura filosófica, ¿no? Y bueno, antes que él, pues Spinoza, sobre todo, planteaban la idea de que somos una unidad, de que esto de separar el cuerpo de la mente es una, pues una, un mito genial de la modernidad, ¿no? Que somos muy práctico, pero... No, y bueno, esto nos lleva a las epistemologías occidentales. O sea, esto no solamente es concebir el cuerpo separado de la mente, sino la naturaleza separada de la cultura, lo femenino de lo masculino, del sujeto cognoscente al objeto que se conoce. Entonces, toda esta serie de dicotomías han hecho que esta sea la forma de conocimiento en nuestras sociedades. Pero a partir de estas propuestas, como decía yo antes, y de otras más, sobre todo a partir de los años 70, cuando el feminismo llega con toda su fuerza, el feminismo de la nueva ola, como se conoce, ¿no? Y se genera una demanda así fundamental, la demanda de decidir sobre el propio cuerpo. Esto hace que se tome el cuerpo otra vez como un objeto importante de conocimiento. Y gracias a estas influencias, pues se está pensando ahora en hablar no del cuerpo como objeto, porque todavía muchos pensamos así, sino de lo corporal o de las corporalidades diferentes a estas abstracciones que son el cuerpo. O sea, las corporalidades somos nosotras y nosotros, y nosotras, ¿no? Porque somos sujetos encarnados. Claro. O sea, todas estas propuestas vienen también, sobre todo de la filosofía. Aparece Foucault con su idea fundamental de que el cuerpo es la esencia del sujeto. Foucault, su trabajo era precisamente sobre la historia del sujeto. Bueno, esto hace que el cuerpo se empiece a tomar en cuenta. Estoy hablando los años 70 y ya para los años 80 hay un boom de preocupación por el cuerpo, ¿no? No sé si podemos pasar un poco las imágenes, ahí un poco en lo que voy hablando, porque ahí muestro cómo en esta idea de las corporalidades, ¿no? Hay autores como David Le Breton, que es el estudioso del cuerpo en el mundo, ¿no? Es el antropólogo francés, que es el que señala esto. Él hace un estudio muy importante sobre la antropología del cuerpo y la modernidad, donde dice cómo nos volvimos individuos escindidos, ¿no? Y nos separamos del cosmos, del entorno, de la naturaleza. O sea, dejamos de ser parte de todo eso, del mundo. Sí. A mí me encanta la palabra cosmovisión. Cuando conocí a todos los pueblos originarios del sur de la ciudad, para mí fue un entendimiento diferente de cómo abordas lo que sucede. No lo puedes ver desde tu realidad, sino desde la posibilidad de conocer la cosmovisión de cada grupo. Y esto que señalas, los africanos o los que viven en tribus lejanas, no están escindidos, ¿no? Está integrado el cómo son con relación al animal, al contexto geográfico, al cosmos. Y lo que sucedió en esta modernidad fue, nosotros somos un objeto totalmente aislado y la naturaleza es otra cosa que está allá afuera. Sí. Ay, qué feo, porque eso es lo que hemos visto con los biólogos y demás. Totalmente. Que hemos devastado el medio ambiente porque consideramos que somos un objeto que puede hacer uso de todo lo que está fuera de nosotros y que no estamos interrelacionados con el entorno. Bueno, la modernidad, ¿qué te dice la modernidad? Que el ser humano, representado por lo masculino, tiene como objetivo en su vida y en su existencia dominar la naturaleza, controlarla y, si es necesario, bueno, pues desaparecerla. O sea, es una... Es su misión en la vida, ¿no? Y claro, el objeto de conocimiento es la naturaleza, son todos los seres que no son los hombres
que son los únicos que pueden conocer, ¿no? Y por eso sí. Es que hasta allá podemos llevar toda esta discusión de por qué las mujeres no tenían acceso a la educación, no teníamos acceso a la ciencia, uh-huh. precisamente por esa concepción de la epistemología occidental, ¿no? Ah, a ver, las imágenes si nos ayudan para que bueno, nos vayas aquí lo que mostrando. Vamos a ver son estos grupos étnicos, ¿no? Africanos, donde se muestra de una manera muy clara cómo lo corporal es fundamental, ¿no? El adorno, la uh-huh. belleza y cómo estas formas pues son históricas y culturales. Para nosotros es muy exótico y para todos los uh-huh. occidentales eso es exotismo, pero en realidad sí. es parte de cómo ellos viven el cosmos y cómo ellos viven su naturaleza, su entorno, ¿no? Uh-huh. Y claro, la belleza pues también cambia. Sí. Ahí por ahí vamos a ver a unos que están maquillándose, tatuándose con pintura, incluso como entre algunos grupos étnicos es una belleza especial el que los ojos estén encontrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando que para las sociedades occidentales eso es, pues, un defecto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que por eso hablamos de las corporalidades, porque son diferentes formas de estar en el mundo, ¿no? Y como dice uh-huh. Le Breton, nuestra existencia es corporal. ¿Y no por podemos qué, negar. ¿Y por qué te surgió a ti el interés de abordar esto? En el campo que te has desarrollado del feminismo, hay muchos ámbitos. ¿Por qué especialmente abordar el cuerpo como tema a desarrollar? Pues mira, Ceci, digamos que llegar al cuerpo fue una parte del proceso de investigación. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado por allá a finales de los 90 y yo tenía en mente, porque ya te había hecho una maestría, ya había hecho una especialización y todo referido al género y a las mujeres. Uh-huh. Y yo decía, bueno, los posrevolucionarios después de la revolución, todos estos militarotes, generalotes, ¿no? Evidentemente impusieron un tipo de relaciones de género, ¿no? Y uh-huh. yo iba con esa hipótesis casi, casi certeza, ¿no? Y empiezo a buscar las fuentes, que pues esa es como mi otra vena, que no solo es la antropología, sino la historia que tanto me gusta. Uh-huh. Y buscando las fuentes, buscando los archivos, me encontraba que el género era algo que ya estaba dado, nadie se lo cuestionaba. Nadie se lo cuestionaba. Y nadie imponía nada al respecto, pero uh-huh. eso sí, había una gran preocupación por el cuerpo de los nuevos revolucionarios, de los hijos de la revolución. Uh-huh. Las mujeres que tenían que parir a los nuevos revolucionarios, que fueran atléticas, que fueran hermosas, ¿no? Hay concursos de belleza y también por ahí sí pueden seguir con las imágenes. Vamos a encontrar que hay unas imágenes sobre la década de los 20, que fue una década padrísima, uh-huh. hermosa, y que a mí me gusta mucho, me gustó mucho trabajarla precisamente por eso, ¿no? Porque hay un cambio físico y además, uh-huh. como te decía, las fuentes aparecen. Sí. Entonces el cuerpo me salía así, todos discutían sobre eso, ¿no? Uh-huh. Imagínate discutir sobre quién era el mexicano. Y el mexicano era el mestizo. Sí. Y el mestizo tiene que ser una definición corporal. Claro. ¿No? Porque es la mezcla y todo esto uh-huh. que ya sabemos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso me llevó al cuerpo, pero claro, en realidad pues mis antenas estaban puestas en lo que es el feminismo, porque uh-huh. yo ya me había formado desde que estudié la licenciatura. Y entonces lo que yo detecté acá es que efectivamente el cuerpo se volvía el punto de partida y de retorno de la definición del género, ¿no? Uh-huh. Es decir, las personas que nacen con ciertos genitales son mujeres, los que nacen con ciertos genitales son hombres uh-huh. solamente. Y ahora hay que adornarlos y vestirlos para reafirmarles. Exacto. Esa condición. Y para impulsar la heterosexualidad, porque estábamos claro. en un régimen que requería una, pues, poblar, decían, gobernar es poblar. Entonces había que poblar y había que reproducirse, sí. porque claro, la revolución había dejado muchos muertos. Entonces había uh-huh. que reponer la sociedad y para eso estaban las mujeres reproductoras y los hombres que tenían su papel como trabajadores, ¿no? Como productores. Ajá. Y las mujeres como reproductoras de familias enormes. Sí, como las mamás. O sea, no es extraño ni es, digamos que fuera de lugar el que allí se haya generado el Día de la Madre
el que hayan venido los concursos de belleza. Los concursos de belleza, que luego hubo unos concursos que aquí por ahí está la imagen de la India Bonita, esa que están viendo ahí en la imagen. Y si ustedes se fijan, no es una mujer rubia, ni es una mujer flapper, no es una pelona, es una mujer con características étnicas, una mujer de Milpalta, que gana los primeros concursos de la India Bonita. La India Bonita. Entonces, bueno, esto fue lo que me llevó, y entonces ahí continué, pues yo a mi tesis, que es el libro que ahora ya tiene 2 ediciones, se llama Cuerpo, Representación y Poder. Porque yo dije, bueno, aquí el poder está definiendo quiénes son las mujeres, quiénes son las mujeres, los hombres, cómo se va a dar esta relación eminentemente heterosexual. Obvio que las relaciones homosexuales estaban totalmente privadas, perseguidas, ¿no? E incluso penalizadas. Claro. Entonces, bueno, todo esto fue lo que yo encontré en esa investigación, y de ahí, estoy hablando del 99, continué con el tema. Ajá. Para el 2003 organizamos el primer congreso internacional El Cuerpo Descifrado, en el que pues participó toda América Latina, y ahora es un orgullo saber que en América Latina y en el mundo fuimos los pioneros en elaborar una reunión de este tipo para trabajar este tema, ¿no? Y bueno, nosotras vivíamos, y nosotros en los años 80, 90, cuando empieza un furor por el cuerpo. Sí, en la época de los aeróbics, de los hombres esculturales hipersexualizados, las mujeres también, donde ya no es la madre. Ahora, el cuerpo cambia de ser la madre que debe tener muchos hijos a ser una mujer totalmente preocupada por su apariencia para ser un producto aceptable. Consumible. Consumible, porque en realidad sí, ahora digamos que en la década de los 80s ya muchas mujeres, sobre todo quienes no habían discutido ni se habían pues introducido en las discusiones teóricas del feminismo, decían, no, es que ya en los 80s somos dueñas de nuestros cuerpos, ¿no? Ahí está esa película magnífica que se llama Flashdance, que yo siempre la cito porque es magnífica como ejemplo de ver cómo en esa película nos muestran que ya una mujer es dueña de su cuerpo. Hace lo que quiere, trabaja donde quiere, incluso se llama, tiene un nombre muy andrógino, no tiene un nombre femenino, y se hace llamar Alex, ¿no? Alex, que es, puede ser hombre, puede ser hombre o mujer. Pues bueno, esta idea privó mucho durante estos años, y pienso que todavía en la actualidad, porque de los años 80s, 90s y del 2000 que empezamos con toda esta cuestión ya mucho más en serio, mucho más colectiva, ¿no? Pues ya nos dimos cuenta que muchas mujeres estaban asumiendo esa idea. Y evidentemente, repito, el feminismo es mi brújula, ¿no? Porque yo dije, a ver, las mujeres no somos dueñas de nuestros cuerpos, que esa era la demanda fundamental. Sabemos que hasta hace muy poco tiempo en muchos países se está despenalizando el aborto. Sabemos que en esa época se reclamaba el control de la natalidad, pero claro, ahí coincidieron con las políticas estatales, porque el Estado de los años 70, mucho, ¿no? Claro, en 74 se hace la primera ley de población donde, a ver, la familia pequeña vive mejor. Calma, ¿no? Dejen de tener hijos. Pero eso no significaba que las mujeres ya fuéramos dueñas de nuestros cuerpos, como no lo es ahora, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, por ahí tengo algunas imágenes que podríamos ver cómo a partir de esos años se empezaron a popularizar las modificaciones del cuerpo. A ver, chicos, ahí vamos. Sí, los tatuajes. Los tatuajes que primero eran prácticas de rebeldes, ¿no? Prácticas de insurrectas. Luego se volvió una moda y ahora ya todo el mundo se hace un tatuajito acá, otro acá. Pero esas son intervenciones corporales, ¿no? ¿Y por qué esta necesidad de intervenir en el cuerpo? Bueno, aquí hay una hipótesis de David Le Breton muy interesante, ¿no? Porque él hizo un trabajo con jóvenes franceses sobre por qué se tatuaban. Y entonces él decía, yo a la salida de una de estas lugares donde se van a tatuar, yo los entrevisté. Decía, a ver, ¿tú por qué te vienes a tatuar? No, es que yo
quiero ser único e irrepetible. Pues, no, es que yo con este tatuaje ya nadie me va a ¿cómo se llama? Pues a confundir. Yo soy único, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, esta idea, pues es una idea del capitalismo, digamos, ¿no? Porque ahí los cuerpos, vamos a ver que todo proceso se van volviendo mercancías. Uh-huh. No están, no solamente son tatuajes, sino como vemos ahí los piercings. Si podemos pasar atrás, los piercings, sí. se hace en la lengua viperina, todos estos procesos que son, hay personas que lo llaman un atentado contra el cuerpo. Pero en las tribus primitivas hacen ese tipo de manifestaciones, pero son rituales. Por ejemplo, ¿no? Pero uh-huh. además nosotros en Occidente y nosotras tenemos esta pues presencia tan fuerte, tan importante de la religión judeocristiana. Uh-huh. Entonces, todo ese pensamiento judeocristiano nos limita o nos había limitado hasta hace poco tiempo a intervenir nuestros cuerpos. Uh-huh. Porque si tú recuerdas, Ceci, pues, ¿quién hizo al hombre y a la mujer? Pues Dios. Dios, es el único que puede intervenir nuestros cuerpos. Entonces, uh-huh. esto era como un, pues, como un santuario, ¿no? Claro, ya para los años 90 y los 2000, pues ya esto se había matizado mucho. Uh-huh. Y claro, como una expresión de rebeldía, pues se consideraba, ahora ya no, ahora ya es común que la gente se tatúe, ¿no? Uh-huh. Y que se haga ciertas cosas y se ponga piercing en la nariz, en la lengua. En los genitales. En los genitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que sí, o sea, ha habido una desacralización del cuerpo, por supuesto. Y te digo, uh-huh. esta idea que ha permeado de que somos dueños y dueñas de nuestros cuerpos, pues también lo permite, ¿no? Sí. Y bueno, otra intervención que yo considero importantísima y que a eso le dediqué también otro libro y otro periodo de investigación, fue la cirugía cosmética. Uh-huh. Que también ahí tengo algunas imágenes, en particular, siempre hay que citar a Michael Jackson, ni modo. Por ejemplo. Por ejemplo, porque es un ejemplo. Él se puso. Así es. Para que lo tomemos. Lo tomemos en cuenta. No, sí. Pero nunca se hizo nada. Sí, bueno. Igual que Lucía Méndez, igual que muchos. Bueno, ese es algo interesante. Ay, esto de los pies. Bueno, sí. Hay un libro maravilloso que se llama No te cases con una mujer de pies grandes. Y es un libro chino. Wow. Está traducido al español, ¿no? Ajá. Pero por estos procesos de amarrar los pies y de por eso las mujeres caminan. Sí. Sí, porque no, o sea, se deforman sus pies de tal manera, uh-huh, ¿no? Entonces, uh-huh. todo eso son intervenciones y prácticas que yo les llamo prácticas corporales, que es un concepto que hemos desarrollado en un seminario que yo tuve muchísimos años, desde el, ¿qué te puedo decir, Ceci? Pues desde finales de los 90. Creo que ya no había acabado mi tesis de doctorado cuando ya teníamos ese seminario. Fue muy largo, se acabó como en el 2010, 2009, luego lo retomamos y ahorita hicimos una versión virtual del seminario con todas las personas, no todas, muchas de las que han pasado por ese seminario, que han pasado por mis direcciones de tesis, todo esto. Y que cada uno tiene su tema de investigación. Y que ahora gracias a la virtualidad se pueden juntar sin necesidad de trasladas, esas son de las maravillas. De las maravillas, ¿no? Entonces, te decía, en este seminario, bueno, pues yo empecé con esta discusión sobre la cirugía cosmética y bueno, Michael Jackson es una referencia obligada. A ver, pongamos al guapo de Michael Jackson en su transformación que dice que no, que fue algo natural. Bueno, incluso fíjate, si en esa investigación, para variar, yo estaba en otra coordinación, en Azcapotzalco. Y como tenía poco tiempo de ir a hacer trabajo de campo, una parte hice trabajo de campo presencial y otra parte la hice por correo electrónico. Mm. Y teníamos un sitio donde preguntábamos y la gente nos contestaba sin, incluso hasta sin dar sus nombres, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De cómo habían padecido la cirugía cosmética. Pero las gentes y en las entrevistas yo me di cuenta que las personas no querían decir que se habían practicado cirugías. Porque claro, hay una veneración, por decirlo de algún modo, a la belleza natural, ¿no?
Pero si se nota que no es natural. No, se nota que no, pero no, es que sí nací. No, es que, no, bueno, sí, antes la tenía, pero no sé por qué, pero... La nariz cambió. Sí, y hacían siempre esta trampa de, no, es que tengo desviado el tabique, no, es que tenía, me cortaron el apéndice, ¿no?, para hacerse liposucciones, o sea, fue, ahorita yo pienso que ya ha disminuido mucho eso. Esa, ¿cómo se puede decir? Pues esa fobia a lo que no es natural, a lo que es artificial, ¿no? Pero ahora ya las personas, pues muchas lo aceptan, ¿no? Y otras no, pero sabemos y se nota que pues la cirugía cosmética es un elemento que surge como una práctica capitalista, donde el cuerpo de, sobre todo el cuerpo de las mujeres y también de los hombres, o sea, todos y todas, se practican cirugías cosméticas. Sí. Y bueno, también ir a donde las cirugías cosméticas atañen al cambio de sexo, ¿no? O de genitales, diría yo, más correctamente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace que haya pues una movilización, una modificación y un conjunto de prácticas corporales que los sujetos, mujeres, hombres, no binarios, ¿no?, se practican para poder ser quien quieren ser, ¿no? Porque ahora hay discusiones en torno a esto, ¿no? Hay feministas que dicen que sí están de acuerdo, que porque las mujeres decidimos lo que hacemos, ¿no? Hay otras que dicen no, porque todas las mujeres que van al cirujano plástico llevan modelos a los que se quieren parecer, ¿no? Incluso había un programa en la televisión que yo seguía muy de cerca, donde había experiencias de quienes habían practicado cirugías plásticas, tanto de los hombres, de los médicos, como de los pacientes. Y en una ocasión hay un chico que trae una imagen de Ricky Martin y que llega con el médico y le dice, a ver, yo quiero que me hagas esta cara, porque mi novia es fan de Ricky Martin. Y yo quiero parecerme a él para que me quiera, ¿no? Y entonces el doctor le dice, no, pues sí, por supuesto, te la hago. Entonces ya se ve todo el proceso y sabes que en esos programas les regalaban las cirugías plásticas para dejar pues ver su proceso. Entonces ahí se ve que le hacen no una, sino 7, 8 prácticas, 8 cirugías y pues el chavo termina. Y cuando ya se desinflamó, pasó el posoperatorio y todo esto, lo ves y pues evidentemente no se parecía a Ricky Martin, para nada. Pero él se sentía Ricky Martin y se sentía bien, ¿no? O sea, esta idea de que uno se hace como quiere. Entonces, aquí a mí me parece muy importante mencionar, y un poco derivado de la pregunta que me hiciste, Ceci, pues que yo pienso que todas estas prácticas corporales, todas estas modificaciones, todo esto que hacemos sobre nuestros cuerpos y sobre los cuerpos de los demás, son prácticas que nos materializan, son prácticas que nos no solo nos hacen como supuestamente queremos ser, sino que nos constituyen como sujetos. Entonces, esta subjetividad se va produciendo a la par que se van dando las modificaciones en nuestros cuerpos. Y ahora con los cuerpos que se manifiestan de la no heterosexualidad, varones que andan con vestido aunque no hagan una operación de genitales, o mujeres que se decoran y se ponen cosas que no aparenten ser mujer u hombre, ¿por qué surgió todo este destape de esto que dices de la libertad sobre mi cuerpo? ¿Por qué ahora surge y no antes? Pienso que siempre ahí están las anécdotas de los contemporáneos, ¿no? De Salvador Novo y sus amigos que se juntaban. Tenían su departamento donde se vestían de mujeres, bueno, los 41, donde estaba el yerno de Porfirio Díaz. O sea, no es nuevo, aunque ahora lo que vemos es pues una mayor apertura de la sociedad, que no es definitiva, o sea, algunos todavía siguen sin aceptarlo, ¿no? Sí. Pero las personas ya tienen más valor de expresar lo que quieren ser, ¿no? Porque hay algunas feministas que dicen, bueno, nosotros podemos ser hombres o mujeres en un cuerpo, en el cuerpo que sea, ¿no?
si tenemos vagina o pene, no importa si yo quiero ser hombre o mujer. Claro. En función de esta, de este marco heterosexual, ¿no? Uh-huh. Ahora, los no binarios también han propuesto una forma diferente de ser y de estar y de existir sus cuerpos, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, algunos se operan, otros no, pero esa es una forma de mayor apertura. Uh-huh. Y yo pienso que esto, bueno, nos vamos a meter ahí en otra cosa, pero esto tiene que ver con los movimientos feministas de los años 60, 70, uh-huh. ¿no? Cuando hay toda esta discusión por el cuerpo de las mujeres. O sea, cáncer, las mujeres siempre han muerto de cáncer. Uh-huh. No es que sea nuevo, ni es que en los años 70 apareciera, no. Sí. Es que en los años 70 dijeron, a ver, las mujeres hay que juntarnos para platicar uh-huh. qué nos duele, ¿no? Qué nos duele no solo físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los años cuando se habla de la mística de la feminidad. Entonces, las mujeres feministas empiezan a romper con estas cosas, ¿no? Uh-huh. No es por eso en balde tampoco que del movimiento feminista se haya derivado el movimiento lésbico gay, uh-huh. después se haya derivado de ahí el movimiento gay y luego el movimiento trans, ¿no? Que ahora nos trae otra serie de discusiones políticas, sí. porque también dentro del propio, dentro de la propia, el propio activismo feminista, algunas mujeres no están de acuerdo en esto, ¿no? Ajá. Que tiene discusiones muy profundas que nos llevan a cuestiones también filosóficas, de decir, bueno, pues, si nosotras luchamos y pensamos y creamos un concepto tan potente, teóricamente hablando, como el género, uh-huh. ¿por qué no permitimos que las mujeres que se quieren hacer mujeres, aunque hayan nacido en cuerpo de hombre, sean mujeres? Uh-huh. ¿No? Pues, bueno, ahí hay toda una discusión en la que pues no nos vamos a meter porque uh-huh. las preferencias luego son sí. un poco fuertes, pero uh-huh. digamos que todo esto ha devenido pues precisamente de del activismo feminista, ¿no? Lo que es interesante es que cualquier movimiento que se haga, ahora las mujeres son trabajadoras. Los medios inmediatamente toman ese modelito para entonces comercializar el producto. Ahora las mujeres son no binarias o los hombres, se toma para hacer un producto. Ahora esto del transgénero, ¿no? Hubo un fenómeno recién que aunque uno no quiera verlo, sabe que existe esto de una chica trans que gana un concurso en un programa de televisión que tuvo a la gente verdaderamente ocupada en ver ese reality. Y dices, desde que entra la trans tú sabes que va a ganar, porque es parte del producto que ahora se quiere vender, que hay una gran apertura a la diversidad, ¿no? ¿Cómo no darse cuenta que se está usando al cuerpo en esta libertad de yo puedo ser así, pero que inmediatamente entras en el circuito comercial de producto? Yo platico muchas veces con jóvenes que tenemos el privilegio de trabajar en una universidad y esto nos da esta posibilidad de platicar de estos temas, claro. de que se conozca, pero en realidad en todo el país, yendo no solo a lo local de nuestro país, es una línea muy fina de los que estamos en este sector de conocimiento, de discusión, de interpelar las cosas que suceden. Lo que decías, hay grupos feministas que están de acuerdo en unas cosas, pero hay otros que no están de acuerdo. Eso se da en estos espacios. Pero en estos otros espacios donde no hay esta posibilidad de tener esa información, ¿cómo se vive esto de los cambios del cuerpo? Yo imagino que para una familia le llega el joven vestido de mujer a la tradicional cena de Navidad y la violencia que se genera contra esa persona que es libre de usar su cuerpo debe de ser fuerte. Va enlazado lo del cuerpo con la violencia en la que vivimos, porque no aceptamos que el otro sea libre de hacer lo que se le pegue la gana con su cuerpo. Ya no digas con el de otros, con el propio. ¿No se está generando más violencia ahora que hay más apertura con estos pequeños sectores que se lo permiten? Bueno, yo pienso que no, que la violencia, como comentábamos hace un rato, la violencia siempre ha estado ahí, pero tan naturalizada que pasaba inadvertida. Uh-huh. Pues claro, esta salida de los jóvenes, las jóvenes, y los no tan jóvenes, porque hay muchas personas que dicen, a ver,
ya fui papá, abuelito y durante toda la vida ya no quiero ser, ahora quiero ser una mujer. Bueno, exacto. Entonces, yo pienso que tienen que ver con, con que esas violencias también se están destapando, ¿no? Los crímenes de odio siguen existiendo y los feminicidios también. O sea, no es que esta posibilidad que nos dan estos activismos feministas diversos, ¿no? En diversas aspectos, pues han ayudado también a que las violencias se destapen, se descubran. Porque sabemos que las violaciones, ¿no? Eran son cometidas regularmente en las casas de las niñas, de las jóvenes, ¿no? Hay un movimiento en Italia muy importante ahora mismo por una mujer que fue asesinada en su casa. Y el movimiento no me acuerdo cómo le llaman, pero es un movimiento de las llaves. Salieron todas las mujeres italianas a las calles con llaveros y haciéndolo sonar, haciendo un ruido espantoso. Pero es que es esa la denuncia, ¿no? De cómo las casas siguen siendo las que protegen a los violentadores, ¿no? Entonces, las relaciones de los padres con las hijas, con los hijos, o sea, esta noción del patriarcado mucho tiempo estuvo, pues, matizada, por decirlo menos, con la perspectiva de género que también se usó, se rehusó y se vulgarizó, por decirlo menos, ¿no? Esa es una idea que se maneja muy en el campo teórico del feminismo y de los activismos también, porque, claro, resultaba mucho más cómodo hablar de género, de perspectiva de género, que de feministas, ¿no? Sí. Pero ahora se ha revitalizado esta idea de la presencia de los feminismos en todos los ámbitos, evidentemente algo que ha cambiado mucho y que eso ha dado paso a esta pues multiplicidad de feminismos es que ya no somos las mujeres académicas de clase media quienes nos formamos en el feminismo hace mucho tiempo las únicas que podemos llamarnos feministas, ¿no? Hay toda una variedad de procesos y de formas en las que el patriarcado se presenta, en las que el poder se está presente. Entonces, cada quien tiene que reclamar por lo que le atañe. Pero eso es interesante. Hace el día del temblor que estuvimos en una mesa importante sobre las violencias, veíamos cómo incluso dos trabajos elaborados por académicos hombres hablaban del patriarcado, cómo se transforma, cómo se va modulando y cómo se va adaptando a las nuevas circunstancias. Por eso es que no podemos acabar con los feminicidios, bueno, porque es una relación directa entre feminicidios, crímenes de odio y patriarcado. Entonces, eso es algo que se tiene que discutir, seguir discutiendo y desmontando. Claro, y esto de las violencias es muy interesante descubrir te comentaba antes de empezar, de cómo en la universidad se está dando una serie de capacitación y hablar, porque digo, en estos espacios es donde esto sucede, ¿no? Sí. El hablar del asunto, los datos que siempre se arrojan son la cantidad de violencia que existe en la casa, y no solo sexual, ¿no? No simplemente el cuerpo, estás muy flaca, estás muy gordo, fíjate nada más lo que estás comiendo. O sea, un ambiente que debería de ser un ambiente de crecimiento y de respeto es el primer espacio donde se te señala por no cumplir con los estándares que socialmente se te piden. Y eso, visibilizarlo, es muy duro. Sí. Porque es aceptar que no somos la familia que sale en la foto, sí, y que el Día de la Madre nos queremos y el Día de la Navidad también, y el Día del Año Nuevo todos somos felices. Muy bonita, felices, pero en realidad no nos sumamos a generar una cultura de paz. Sí, ¿no? Empezando porque no respetamos a los integrantes de nuestra familia. Eso es muy duro. A mí me ha resultado muy revelador y muy duro ver que, y cuando lo platico con otras personas me dicen, no me había dado cuenta de eso. Y cuando tú le dices a tu hija, estás muy flaca, fíjate qué patas tienes, no salgas así. El simple hecho de usar palabras inadecuadas ya es una descalificación. Total. A tu ser querido, ¿cómo quiere uno llegar adulto en una cultura de paz si ha sido violentado constantemente por el cuerpo que tienes? Claro.
Bueno, es que ahí hay un problema, Ceci. Cuando se habla de la cultura de paz, hay un salto cuántico, ¿no? Y no pasan por la violencia. Para poder llegar a una cultura de paz, hay que llegar, nombrar la violencia, decir, o sea, hay un, este violentómetro o esta clasificación de las violencias, tengo entendido, no sé si estoy diciendo un dato correcto o erróneo, pero que lo elaboraron en el Politécnico, en el IPN. Y esta, este, en este violentómetro está una escala de violencia. Sí. Bueno, ¿qué es eso? La descalificación, la, el, la crítica, ¿no? La crítica a tu forma de ser, a tu cuerpo, a tu vestido. O sea, todo esto son, son violencias que están muy naturalizadas. Entonces, para poder alcanzar una cultura de paz, yo pienso que hay que primero nombrar las violencias. Nombrarlo, creo que es lo más importante. ¿Existen violencias? Sí. No, porque una familia, como dice, una familia va a decir, no, en mi casa no hay violencia, ¿no? Todos nos queremos mucho, pero sí, cuando sale la niña o el niño, este ya se lleva su, su crítica por delante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y como tú bien dices, todas las violencias pasan por lo corporal. El cuerpo sigue siendo una, el espacio privilegiado para ejercer las violencias y el poder, ¿no? Estamos hablando de el racismo, el sexismo, el clasismo. El edadismo. El edadismo, por supuesto, ¿no? Entonces, todo pasa por nuestra, nuestra corporalidad. Y un poco para acabar de contestarte la, la pregunta primera, las corporalidades, pues, no solo son estas diferencias, diferentes formas de existir el mundo en, nuestras, en nuestra materialidad, sino también es una manera de incorporar, como te decía yo, la mente al cuerpo, las emociones al cuerpo. No es que seamos el cuerpo por acá y eso decían antes, ¿no? El cuerpo es lo que se van de comer los gusanos y lo que se mantiene es el espíritu y el intelecto. No, en realidad somos todo, sí, somos emociones, somos, cuando tenemos miedo nos duele el estómago, ¿no? Y nos da diarrea y nos, o sea, nuestro, todo este funcionamiento orgánico que tenemos tiene que ver con nuestra materialidad externa y con nuestra mentalidad, ¿no? O sea, esa idea de la corporalidad y las corporalidades se encamina hacia eso, ¿no? Ajá, a volverte integral y que sepas que hasta tu modo de caminar refleja cómo te sientes. Así es. Las enfermedades que tienes reflejan. Y nos vamos, tuvimos una charla la semana pasada con un neurólogo, neurobiólogo, el doctor Eduardo Calixto, que nos vino a hablar del lado B de las emociones, y decía, en nuestro sistema nervioso está toda la información que va a ser activada de acuerdo a lo que son nuestras emociones, y no las conocemos, ¿no? Y privilegiamos el cómo es nuestro aspecto con los efectos que puede causar hacia afuera, pero no tenemos contacto. ¿Con qué pasa si yo tengo ganas de llorar, si siento tristeza, si siento dolor, angustia, ira, melancolía? Todas esas emociones, lo que se trata es de que contactes con tu cuerpo para que entonces puedas ver cómo tu sistema nervioso está siendo alterado o no, o cuidado tu cerebrito con cosas que van más allá de ponerte un cabello rojo, ¿no? Bueno, digamos que pasar a decir, no tengo un cuerpo, soy mi cuerpo. O sea, yo soy esta materialidad, esta carne, estos huesos, este estómago que me duele. O sea, eso soy. Entonces, esta idea de integrar todo lo que somos, pues no es fácil. Porque evidentemente, otra vez citando a Le Breton, la modernidad nos desposeyó de las emociones, ¿no? El positivismo y la ciencia occidental dejan de lado las emociones, si no, no eres objetivo. Exacto. ¿No? O sea, contrapones estas dicotomías de las que yo te hablaba, estos binarios que están ahí marcando la forma de conocimiento en Occidente, pues también separan al sujeto del objeto, las emociones de lo racional. Y claro, en esta partición, las mujeres somos emociones. Exacto. Y los hombres son fuerza, poder, conocimiento, ¿no? Así que si tú quieres ser como tienes que dejar tus emociones a un lado, porque los hombres no lloran, ¿eh?
aunque tengan aquí el nudo en la garganta, aunque los hombres no lloran, las mujeres si quieren ser lo que quieran ser, tienen que dejar de ser madres, porque ser mamás y ser científicas nomás no se lleva. Entonces, todo tiene que ver, por eso llegué ahí, Ceci, al cuerpo, porque la verdad es que desquicia. Es un vínculo fundamental con la perspectiva feminista. Claro. O sea, desmantelar esas dicotomías ha sido una de mis principales objetivos. No soy la única, definitivamente, ¿no? Tenemos un grupo también a nivel latinoamericano que trabajamos con esto, ¿no? Y que pues hemos creado un grupo interesante en el que participa ellas acá, yo participo con ellas, mis alumnos, la gente que forma parte del cuerpo de cifrado también. Entonces, es un espacio de discusión que necesitamos mantener y que, bueno, a veces yo que me meto en problemas administrativos, dejo un poco de lado mi investigación, pero regreso, ¿no? A final de cuentas regreso a continuar con lo que pues sigo trabajando desde hace mucho tiempo. Pues antes de despedirnos, ¿qué objetivo tendría que la gente que discute o que reflexiona sobre esto de las corporalidades, cuál sería el objetivo de discutir y reflexionar sobre este tema? Pues pienso en primer lugar que, yéndonos al plano más formal y epistemológico, es decir, las mujeres podemos producir conocimiento, los niños producen conocimiento, todos producimos conocimiento desde nuestras emociones también, desde nuestra materialidad, no solo desde el cerebro, ¿no? Entonces, que acabemos con esa partición para que nos constituyamos en mejores sujetos. Exacto. Hay toda una corriente novedosa que estamos trabajando y que tampoco somos los primeros ni los únicos, pero así va, de eso va a tratar el Congreso del año que entra, que es sobre la poshumanidad, porque esto es fundamental. O sea, la poshumanidad tiene que, o está tratando de acabar con este humano cognoscente, masculino, ¿no?, que no tiene emociones ni nada de eso, y reconocernos como poshumanos incluso en esta partición que también tiene que ver con la naturaleza y con nosotras y nosotros. O sea, somos parte de esa naturaleza. Claro. Aquí tenemos muy poca, pero lo que nos rodea, o sea, nuestro vínculo con los animales, toda esta corriente antiespecista que dice, a ver, los animales no son una especie inferior, ¿no? Somos diferentes, sí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, todo esto es para las personas que, pues, que piensan en sus cuerpos, que van al gimnasio todos los días, ¿no? Que se materializan en unas disciplinas tan, tan fuertes, ¿no? En esos ejercicios y eso, pues necesitamos que piensen que esos cuerpos no están afuera de ellos, sino que son ellos mismos. Nada más dinos, ¿cuándo es el congreso y si puede ir cualquiera que le interese a oír, a escuchar este tema? Ay, gracias, Ceci, que me preguntas, porque el año pasado, en octubre, este año en octubre, en el 23, cumplimos 20 años del cuerpo descifrado. Entonces empezamos a hacer varias actividades, seminarios, que van a continuar el año que entra, un coloquio de estudiantes en la Escuela de Antropología, un coloquio de investigadores en Querétaro, y el Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades va a ser del 22 de octubre al 25 de octubre. ¿En dónde va a ser? Aquí en la UAM. Va a ser querida aquí UAM, querida Xochimilco. UAM, por supuesto. Ya verán por ahí la difusión y todo, pero estén atentos porque ahí van a estar quienes han estado trabajando sobre este tema y creo que hay mucho que conocer y muchas dudas que seguramente surgirán y que podrán ahí deliberarse y ponerse en la mesa para que ustedes las compartan, las digan, las aclaren o lo que tenga que hacerse. Elsa, es libre, Ceci. Ah, muy bien, todo el porque mundo es la UAM entrar, Xochimilco, todo es todo libre, para eso somos una universidad pública que comparte el conocimiento como este proyecto, que también debo de comentar antes de que nos vayamos, agradezco a la doctora Muñiz porque gracias a ella cuando estuvo de coordinadora en extensión universitaria y que nos fuimos de pandemia en 2020, el encierro provocó que
de pronto yo dije, bueno, no puedo estar encerrada esperando a ver qué hacemos, y se me ocurrió que empezáramos a hacer estas charlas por Zoom, y bueno, ha sido un proyecto muy lindo que se ha ido transformando para mejor, sí, en toda la producción con mis compañeros, y gracias ahora a las nuevas autoridades que están en la gestión que han potenciado que esto suceda, pues yo te agradezco públicamente que hayas dicho, sí, sí, Ceci, vas. ándale, hazlo. Para mí, yo les comparto a algunas personas que cuando yo oí del Zoom, fue porque una prima me dijo, podemos tomarnos un café por Zoom, aunque estemos encerradas a través de la computadora. Y yo me fui cuando era niña, que le preguntaba a mis papás, ¿cómo están las personitas adentro de la televisión? Claro. ¿Cómo se meten? Y lo mismo me pasó con el Zoom. Entonces, fue muy bonito que descubrí algo. Después me enteré que todo el mundo lo descubrió también, pero que pude usarlo para una nueva propuesta de trabajo que, pues, que está resultando muy linda y que tengo la oportunidad ahora de platicar, gracias, contigo, Ceci, de otra manera, y compartirte con quien nos esté siguiendo y, gracias, quien nos va a seguir, Ceci, siguiendo. Pues, bueno, pues, gracias. Antes de despedirnos, yo quiero agradecerle a Rafael Meneses, Lorena Martínez, te manda saludos, Carla Martínez, Teresa Endejas, Nicole Galeana, Sila Trejo, Rodrigo Romo, Guadalupe Morales, Maite Mendoza, que pusieron aquí una manifestación. Muchas gracias por habernos estado siguiendo. Ser Agustín también estuvo aquí con nosotros. Gracias por su tiempo, dice. Y bueno, yo invito a que reflexionemos sobre esto del cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro, o somos, no nos hemos dado cuerpo, cuenta, somos nuestro cuerpo, dónde lo ponemos, dónde lo cuidamos y dónde lo maltratamos. Es todo un tema, ¿eh? Todo. Sí. Pues muchísimas gracias, Elsa. Gracias. Nos vemos pronto. Agradezco a la unidad de comunicación. Quien está a cargo es Alejandro Gaspar y mi compañero Emanuel. Óscar Zavala, mi compañero de extensión, que también ahora está apoyando aquí en la producción. Muchas gracias por el apoyo. Y también a la doctora Marta Marisa Flores, quien es ahora nuestra coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López por el apoyo al proyecto de divulgación de la ciencia. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Va a ser la última sesión de este año y cerraremos hablando sobre microbiota intestinal. Oh, wow. Nada que ver, pero es para que sepamos nuestro cuerpo. Todo que ver. Todo que ver. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo nos nutrimos y cómo estos... esta microbiota es fundamental para que funcionemos, claro, ¿no? Entonces, todo está interrelacionado. Sí. Pues muchas gracias, Elsa. Buenas tardes y nos gracias. Vemos el jueves a las 2 de la tarde. Hasta luego. Gracias, gracias, Ceci. Thank you.